Con un espacio adecuado para parto humanizado, el hospital universitario inauguró su nueva área de ginecología y obstetricia con precios accesibles y equipos de última generación. Y es que para evitar la violencia obstétrica, que cada día es más visibilizada, en esta área las mujeres podrán estar acompañadas por sus parejas o algún familiar durante la labor de parto. Además, cuenta con pelotas para disminuir el dolor y aumentar la dilatación y con suficiente espacio para caminar. Aunque no se descarta la construcción de una alberca para parto, en agua. Por el momento, el parto humanizado consiste en respetar la decisión de la mujer a recibir o no anestesia y contar con el acompañamiento de alguien cercano. Las consultas tendrán un costo de 350 pesos con el ginecólogo y 500 pesos con ecografía incluida a fin de que más mujeres puedan dar un seguimiento oportuno y adecuado a su embarazo y disminuir los riesgos de complicaciones. La inversión del proyecto fue de más de 22 millones de pesos y está diseñado para atender procesos de gestación, parto y Posparto, además de estudios, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la mujer. Inaugurado en pleno día de la madre, en el evento estuvieron el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, Roberto Bernal, secretario de salud en el Estado, José Labro Cortés, director del HU, entre otros directivos. Esta área permitirá la preparación de más médicos especialistas de la salud, impulsando la investigación científica y disminuyendo de forma considerable las cifras de mortalidad materna en Coahuila. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo Maru Valencia.